alguien que quiere informarse tiene que obligatoriamente venir a este museo. Yo digo que soy de Chile y los niños comenzaron a decir: el pueblo unido jamás será vencido. Han sido dos días de celebración intensa del Día del Patrimonio acá en el Museo de la Memoria. Muchísima gente ha recorrido los distintos pisos del museo, interesados en saber cómo fue nuestra historia, porque este museo está comprometido con la verdad, con la justicia y con los derechos humanos. Me gusta saber mucho más de mi país, me gusta mucho investigar cosas. Sobre todo quisiera más aprender sobre los derechos, sobre todo, y más porque a mí me gusta mucho más que todo la historia del país. Hay mucha gente como para poder ver, detenerse en cada puesto y reflexionar un poco más sobre cada tema. Hoy es el año de la memoria de los pueblos originarios en el museo, que hay un espacio para que eso se visibilice. Yo creo que sin duda el aporte está a la vista, es la memoria, el nunca más, que son pilares para que efectivamente crímenes así no vuelvan a suceder. Un museo que nos lleva a la historia que no hay que olvidar, y la verdad se agradece en esta instancia donde uno pueda volver al pasado y contarle a nuestras hijas, a mi hija, en forma personal, las cosas que no debiesen haber pasado.